Gracias, compañeros. Un gusto. Me encuentro con Jairo López, director del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre de la zona sur del país. Y es que dos empleados de la institución han sufrido un atentado, Jairo. ¿Esto a raíz será de los trabajos que ustedes han estado realizando o a qué se debe? Así es, Heidi. Dos inspectores del IHTT que salieron de esta regional hacia la gran terminal del Pacífico fueron interceptados aquí en el barrio San Pile, a 200, 300 metros donde tenemos las oficinas, por dos hombres a bordo de una motocicleta color negra KMF, creo que es, y los hombres iban armados persiguiendo a nuestros compañeros. Al final, pues los compañeros se cayeron hacia la calzada salida a la rotonda, portaban su carnet, su chaleco y trasladaban la moto de la propiedad del Estado, asignadas aquí al IHTT. Gracias a Dios que había un hombre ahí, un guardia de seguridad, de los que esperan que les den jalón para la frontera. Según las versiones, pues el guardia y otras personas, el guardia se rogió la escopeta. Al ver esa acción, los dos delincuentes que andaban en la moto, pues lo que hicieron es darse a la huida aquí por la hacienda Palmerola, a salir 3 kilómetros arriba a la comunidad de Jacalito. O sea que ustedes descartaron un asalto porque no les robaron nada. Es que no se llevaron nada. No les robaron el celular, no les robaron la cartera, no se llevaron la motocicleta. Sí, le puedo decir con conocimiento de causa que hay una información que se ha manejado, que han contratado a dos personas que anden en moto para provocar intimidación en los inspectores del IHTT. ¿Por qué? Eso es lo que queremos saber, si hay algunos, como decimos popularmente, se sienten chimados, pero allá las autoridades de Dipanco, la DPI, la policía, aquí la preventiva, ya tienen conocimiento y ellos están interponiendo sus buenos oficios y que en su momento nos darán respuesta de esta situación. Bien, muchísimas gracias a Jairo López, director del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre de la zona sur del país, dando esta información. Retorno con ustedes, estudios principales, diálogo con la televisión digital.